somos reavivados por la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Y en ese, es en esa ansia de vida que buscamos todos los días en la palabra de Dios un mensaje directo del corazón de Dios para nuestro corazón. Hoy nos detenemos en el capítulo 19 del libro de Ezequiel, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, pedimos la asistencia de tu Espíritu. Condúcenos, guíanos, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 19 del libro de Ezequiel nos encontramos con un lamento por los príncipes de Israel. Comienza el capítulo de esta manera. Dedícale este lamento a la nobleza de Israel. En medio de los leones, tu madre era toda una leona, recostada entre leoncillos. Amamantaba a sus cachorros. A uno de ellos los crió y este llegó a ser un león bravo, que aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Las naciones supieron de sus excesos y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron encadenado a Egipto. Cuando la leona madre perdió toda esperanza de que volviera su cachorro, tomó a otra de sus crías y la convirtió en una fiera. Cuando este león se hizo fuerte, se paseaba muy orondo entre los leones, aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente, demolía palacios, asolaba ciudades, amedrentaba con sus rugidos a todo el país y sus habitantes. Las naciones y provincias vecinas se dispusieron a atacarlo. Le tendieron trampas y quedó atrapado en la fosa. Encadenado y enjaulado lo llevaron ante el rey de Babilonia. Enjaulado lo llevaron para que no se oyeran sus rugidos en los cerros de Israel. Y en el versículo 10 nosotros podemos leer: tu madre era una vid plantada junto al agua, fructífera y frondosa, gracias al agua abundante. Sus ramas crecieron vigorosas, aptas para ser cetros de reyes. Tanto creció que se destacaba por encima del follaje. La figura de un viñedo, de una vid, pero que crecía fructífera y frondosa, gracias al agua abundante. Se le reconocía por su altura, por sus ramas frondosas, pero fue desarraigada con furia y arrojada por el suelo. El viento del este la dejó marchita y la gente le arrancó sus frutos. Secas quedaron sus vigorosas ramas y fueron consumidas por el fuego. Ahora se halla en el desierto, plantada en tierra árida y reseca. De una de sus ramas brotó un fuego y este fuego devoró sus frutos. Ya nada queda de esas vigorosas ramas aptas para ser cetros de reyes. Este es un lamento y debe entonarse como tal. Este capítulo es un canto, es un lamento. Estos lamentos se los utilizaba por lo general en los funerales. Pero además de ser un canto de lamentos, es también una alegoría. Por eso utiliza la figura de la leona y por eso utiliza la figura del viñedo. Generalmente los profetas utilizaban figuras para ilustrar su mensaje. Un mensaje que está aplicado, esa leona, no es otra cosa que el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel, de Judá. Esos vientos que soplan, esos ataques que reciben de los pueblos vecinos que llegan hasta donde ellos están para producir destrucción y para producir muerte. Hay también en este lamento un poco de ironía para destacar lo que el pueblo podría haber sido y no fue. Una leona que crea, que tiene sus crías, que se transforma en poderosa,
pero que finalmente, aunque desgarró presas y devoró gente y demolió palacios y asolaba ciudades, finalmente cuando las naciones vecinas se dispusieron a atacarlo, le tendieron trampas y ese león quedó atrapado en la fosa, encadenado y enjaulado. Y ese viñedo también, que podía representar la vida de un pueblo que solo tendría vida mientras dependiera del agua. Las dos figuras se repiten en la Biblia. La de la vid, la del viñedo, toma su máxima expresión en San Juan capítulo 15. Dios es el labrador y solo nosotros tenemos vida como pámpanos en la medida que estemos ligados al tronco. Solo hay vida cuando estamos ligados al tronco. Y la vid, como cualquier otra planta, solo vive en la medida que reciba el agua que necesita. Y si somos fructíferos y si tenemos gran follaje y mucho fruto, es gracias al agua que mantiene nuestra vida y que nos conduce a la abundancia. Jesús es el símbolo del agua en la Biblia y es una fuente inagotable de la que podemos beber, y bebiendo de él estamos en condiciones de ser una fuente de agua para los demás. La figura del león también se repite en la Biblia. En este caso está aplicado a Israel, pero también se aplica en la Biblia al enemigo. Dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero también se aplica a Jesucristo. Él es el león de la tribu de David. Y por el león de la tribu de David somos más que vencedores. No nos equivoquemos de león. Mientras uno nos busca para devorar, el otro es símbolo del poder de Dios que quiere actuar en nuestra vida y hacernos vencedores. Podemos contar hoy con la fuerza del león de la tribu de David, quien venció por su sacrificio y por su sangre, y en quien podemos ser vencedores. No hagamos el papel de Israel, que habiendo tenido todo a su alcance, lo fue desperdiciando hasta perderlo todo. Nosotros también tenemos todo al alcance. Vamos a apropiarnos de la fuerza que proviene de Dios. Vamos a apropiarnos del agua que representa la compañía de Jesús en nuestra vida. Vamos a hacer de nuestra vida una vida feliz, una vida plena, una vida victoriosa. Tal vez estoy hablando en esta hora para quienes ya están cansados de luchar, llenos de problemas, de dificultades. Hay un león poderoso que juega en su equipo. Hay agua pura que proviene de la fuente eterna de Dios, que revigoriza y que renueva la vida. Por eso, ahora, vamos a dedicar estos momentos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, te damos gracias porque este capítulo, en este canto de lamento, también enciende una esperanza. Porque mientras recordamos lo que Israel pudo haber sido y no fue, y mientras recordamos tu acción de justicia, también entendemos nuestro momento de oportunidad. Y nos aferramos a tu gracia y a tu misericordia, a la fuerza que proviene del cielo y al agua de tu palabra para vivir una vida nueva y diferente. Que podamos tener ramas que sirvan para el cetro de reyes, follaje abundante y frutos permanentes. Concédele a todos nuestros amigos todo lo que necesitan para ser felices y para ser fieles. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, por la compañía de ustedes tan amables. Es reconfortante saber que siempre estamos juntos estudiando la Biblia y buscando un mensaje de Dios para todos nosotros. Los espero mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por su palabra.